Yo no me puedo imaginar ese escenario porque sinceramente creo que la ley es absolutamente constitucional, pero siempre hemos, obviamente, aceptado lo que la justicia ha determinado. Eso no hay ninguna duda. Lo que está claro es que no tenemos ninguna duda también de la constitucionalidad de la ley y de la importancia de su aplicación integral para enfrentar el problema que nuestra democracia tiene, que es la concentración mediática que lesiona la libertad de expresión. No hay libertad de expresión si hay concentración mediática. Por eso es absolutamente importante la regulación del mercado de comunicación audiovisual. Como pasa en muchísimos otros países, no es un invento argentino. Pasa en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, países que muchos ponen como ejemplo, y pasa también en países que nosotros ponemos como ejemplo aquí en nuestra región, en nuestra América Morena, donde se está discutiendo hoy también leyes como estas, y la Argentina es un ejemplo. De hecho, el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión pone esta ley como ejemplo para los debates necesarios en relación a la regulación del mercado de la comunicación audiovisual. ¿El fallo a favor de la rural va a ayudar? ¿Perdón? ¿El fallo de la justicia a favor de la rural va a ayudar a esto? No está vinculado una cosa con la otra. ¿Cuánto tiempo se estima que tiene esto? ¿Perdón? ¿En cuántos días debería expedirse la Corte? Nosotros no sabemos los tiempos que la Corte se va a tomar, ni sé la opinión de la Corte, ni cuáles son los tiempos de la Corte. Es una decisión de ellos. Ahora, insisto, esperamos que sea lo antes posible porque entendemos que hay una situación de gravedad institucional. Hay una ley aprobada hace más de 4 años que no se puede aplicar integralmente. Y esto, insisto, hace daño a nuestra democracia. La realidad es que, por supuesto, la justicia tiene la facultad de revisar la constitucionalidad de la ley, pero no se puede estar 4 años sin esa definición. Por eso necesitamos que es importante que se resuelva rápidamente y, repito, espero que esta audiencia pública sea el paso previo para esa decisión.